Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero súper, súper bien en este día. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Bueno, por acá andamos lavando ropa, iniciando este video con la lavadera de ropa. ¿Cómo la ven? O sea, aquí en mi casa se lava todos los lunes, la ropa del fin de semana, la ropa de viernes, sábado y domingo. Bueno, por acá ya estamos empezando a lavar, ya casi va a salir esta primera bandada de ropa. Bueno, yo voy a desayunar. Ya es un poco tardecita, como a las 10 de la mañana, y ya apenas, apenas voy a desayunar, porque cuando me levanté lo que hice fue tomarme un té de manzanilla y me fui a bañar. Y ahora, pues apenas a esta hora voy a desayunar. Voy a estar tomando cafecito. Voy a mostrarle. Ahora. Ay, Dios mío, mi gente. Y nada. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Como siempre, lo mío. Mis videos míos se trata más que todo como de ama de casa, ¿no? Cosas que hacemos, que hacen las amas de casa en el hogar. Y nada, es que yo por acá voy a tomar mi cafecito en lechecita, que está calientico. Ahora me pone a sudar porque está caliente. Está caliente. Y mis galletas integrales. ¿Eh? Y nada, es que mi gente, ahora los veo. Yo voy a tomarme mi cafecito con mi galletita. Buen provecho. Y si están comiendo alguito a esta hora, no sé, desayunando, almorzando, cenando, como me miran en diferentes partes de países, a veces allá ya es noche, es tarde, no sé. Entonces, buen provecho. Y si están comiendo alguito a esta hora. Bueno, mi gente, ya desayuné. Ya me tomé mi cafecito, pero voy a organizar mi cuarto. Ay, no, que tengo un desorden, desorden, desorden. Bueno, voy a atender mi cama. Voy a aprovechar que mi madre ya lavó para meter también ropa a lavar. Voy a organizar algunas cositas que había sacado de Navidad. Ya se fue la Navidad, pues las saqué ayer domingo, pero qué creen, las dejé fue allí encima del espejo, la mesita del espejo la dejé allí, pero no la guardé. Es que voy a organizarla. Ahora les muestro cómo está mi habitación. Vean, por acá tengo desorden. Esa ropa se me cayó, fue ahora cuando me estaba vistiendo. Acá la cama. Voy a tender. Voy a lavar esa cobijita. Y por acá, como les digo, vean. Esto era lo que tenía en la sala y en la cocina. Que coloqué pues algunos toques navideños, pero la había sacado. Miren donde las dejé. Y por acá, vean qué belleza tengo por acá. Igualmente, por acá tengo pues los candelabros que hice. Las ramitas. Y algunas cositas. Entonces, miren, por acá tengo, porque la verdad yo no decoré, digamos, todo, simplemente saqué unas cositas y así está. Y zapato por acá, regado. Miren, está haciendo tremendo sol, está bonito la mañana, está calentando. Miren, está calentando. ¿Qué va a pasar? Se escucha como algo allá, pero no sé qué. Ese ruido que sea. Bueno, y así. Entonces, yo como que voy a organizar también este armario o closet. Miren. Miren. Por acá. Miren. Hasta panty se ve por allí. Pero está limpio, ¿eh? No está nada sucio. Acá todo es limpio. Miren por acá. Tengo desorden.
Ah, ese vestido. Es un vestido. Miren, es un vestidito que mi hermana me lo trajo. Eso, vestidito, no me lo he colocado. Un día eso me lo coloco. Me lo trajo de México. Y bueno, así está esto por acá. Y así. Por acá también tengo que organizar donde coloco todas mis. Vean las sábanas, cómo está esto. Es un desastre, les digo. ¿Ah? En esos días me voy a hacer las trenzas con este pelo. Las trenzas. Y así está. Vean. Es que ahora me tengo que ponerme manos a la obra. Ir organizando poco a poco esa habitación. Porque voy a estar también preparando el almuerzo. El almuerzo. Entonces tengo que andar de ligeré, organizando rápido. Yo pues me coloqué algo como algo fresco, esa camiseta o blusa, y me coloqué pues una sudadera, como más para estar como, ¿cómo le digo? Para estar como más flojita, porque con estos calores, uno usar faldas largas o faldas así que son de como tirando a jean, de esas como de vaquera, como sea, eso es muy, muy caluroso, porque yo vivo en una ciudad que es muy caliente. Cali es una ciudad súper, súper caliente. Entonces, pues me coloqué algo como algo bien fresquito, esta blusita. Y esta, pues, esta es una sudadera que yo me la utilizo cuando voy a, así como a trotar, salgo a una cancha a trotar, pues yo me la coloco. Entonces, como más práctica, ¿no? Para estar haciendo aquí en casa, en estos calores que están, se están presentando en estos últimos días que estamos iniciando el mes de enero. Está calentando muchísimo, muchísimo. Es que, nada, como les digo, pues voy a empezar con la cama, porque voy a sacar la cobijita que les dije y la voy a meter a lavar. Entonces, pues vamos a eso. Por acá ya tendí mi cama, así está hasta por el momento. No le pude grabar nada de esto porque en el video que le voy a subir hoy estoy también haciendo mi cama. Entonces, pues para que no salga como repetido allí lo mismo, no lo quise grabar. Y pues como ya la tendí, voy a ir a la cocina a meter la ropa que está allá a lavarla. Bueno, ahí ya la voy a dejar. Bueno, ahí voy a poner a lavar. ¿Qué pasó? ¿Por qué suena así? Bueno, ahí está. Que recoja el agua. Voy a ponerle. Detergente. Por acá, miren, en mi desorden que tengo por acá en el piso, en las cositas de Navidad, ¿no? Que voy a estar sacando, lo que voy a guardar y algunas cosas que voy a botar, que yo no sé. Miren, amigos y amigas, yo había comprado esto, miren, estas son unas manualidades que yo había comprado hace como año y medio, miren, para hacer manualidades con cosas recicladas, pero miren, nunca la llegué a hacer. Ven, y tengo esto por acá tengo yute, pero no sé, tengo que ingeniármela, ver qué trato de hacer con estas cosas. Tengo como pensado, he estado mirando, que voy a hacer esta, las voy a como a colocarle estas cosas de manualidades, no sé cómo se llaman esto, hombre. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios, porque esto yo lo mandé a comprar y es la hora que no he realizado nada. Y voy a hacer, pues, uno no sabe, de pronto, si yo los permite, amigos, me vaya de viaje
y eso quede allí. Entonces voy a andar como más rápido. Por allá también tengo como que botellas vacías para forrarla con el yute o ponerle esas cositas, algunas botellas vacías para hacer como forma de jarrón, cosas así. Pero déjenme que me la tengo que ingeniar para ver qué les voy a mostrarle, qué voy a hacer con esas cosas. Es que voy a ponerme mano a la obra para recoger todo este desorden. Por acá, este como, esto no sé qué es. Para mí como que es un helecho, esta rama. No sé ustedes, amigos, amigas que conocen más de planta. Esto es un helecho. No sé qué ramita es esta, pero creo que es un helecho. Y si no es así, qué vergüenza. Yo no sé nada. Me disculpo porque yo no sé nada, nada de planta. Uy, como está calentando muchísimo, voy a tomar agua. ¿Por qué está haciendo eso? Es que aquí en Cali calienta muchísimo. Como soy como contra del reflejo de allá, no se ve bien. Pero lo coloco así, ahí sí me veo bien. Ahí sí. Bueno, sin más muela, amigos, vamos a seguir. Cuando ya esté todo esto organizado, ahí les muestro cómo queda esto, ¿vale? Porque si me pongo a grabarle cosita por cosita, se me va a ir el día. Porque ya son las 12, voy a organizar esto y voy de una a la cocina a hacer unas lentejas. Es que ahora lo vemos. Bueno, ya son como la una o las dos. Un poco tarde, familia, ya. Prácticamente ya está el almuerzo, el arrocito. Van a fritar unos huevitos para acompañar las lentejas. Bien rico la comida de hoy. Algo sencillo, pero rico. Algo sencillo. Ay, ya se han acabado los huevos. Y la ensalada. Va a tostar una allí. Que tiene ahí, no me gusta con a poquito, cucharadita. Ahí. Mi gente, apenas voy a empezar a hacer la limpieza de mi habitación porque me tocó que dejar allí para ir a hacer el almuerzo. Y nada, es que acá apenas voy a limpiar. Ahí me miran que estoy limpiando el espejo, sacudiéndolo porque tiene polvo. Y nada, y también pues ando limpiando por acá esa mesita donde guardo mis libros y algunas cosas que tengo por ahí. Cuando yo estudié enfermería y tengo los libros o algunas cosas así. Y bueno, aquí sigo limpiando y limpiando. Y nada, ahora ya paso a barrer. Mire el mugredo que había mucho, mucha papeles y todo eso. Ahora ya voy a pasar a barrer la parte de acá, del otro lado de la cama, porque hay que mover las cosas para poder barrer muy bien y sacar toda la suciedad que haya. Es que mi gente, gracias y se han llegado a esta parte del video. Es que sigan conmigo para que me acompañen. Ahora ya voy a pasar a recoger la basura. Miren el basurero que había, muchas hojas de cuaderno y todo eso. Bueno, ahora sí paso como a trapear, darle su trapeadita, voy a darle dos trapeadas, pero me van a verme que le voy a hacer una sola porque no quiero que este video se haga tan largo. Mi gente, ya terminé de organizar y limpiar mi cuarto. Así se mira. Limpié toda esa parte de allá.
Está haciendo tremendo sol y calor al mismo tiempo. Está impresionante todo. Pero bueno, sigamos. Y por acá, miren, también organicé, pues ustedes miraron que había mucho desorden en el cuarto y así ya quedó. Vean, de acá se mira así. La parte de acá del closet se ve así, ya quedó organizado. La parte de acá también se ve así, organicé. En la parte del medio, pues no se puso a abrir más porque las puertas no dejaban abrirla. Entonces, de acá quedó así, mi gente, así.